Muy buen día, joven triunfador. Quien les habla nuevamente es el profesor Iván Zapata, docente en institución educativa El Triunfo del curso de Química. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver, para terminar prácticamente el tema de enlaces químicos con la parte teoría que nos faltaba ver del enlace covalente, covalente coordinado o dativo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y luego vamos a hacer algunas preguntas del módulo para ir practicando un poquito el tema, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero una pequeña teoría que me dice lo siguiente. Dice, el enlace covalente coordinado o dativo, dice, es el enlace que se forma cuando el par de electrones que se comparten es aportado por un solo átomo. Hay que recordar aquí del tema del video anterior que decíamos que el enlace covalente siempre se va a formar entre no metales. Ahí estamos todos muy bien. Pero hay que verificar aquí qué significa el enlace dativo. Su mismo nombre dice que va a dar, donar. ¿Quién dona? Va a donar un elemento para que otro llegue a un octeto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para esto nos vamos a dar un par de ejemplos. Tenemos dos ejemplos bastante básicos para podernos entender. Tenemos el SO2. Tú podrías decir, profesor, eso vendría a ser un covalente polar. Tú dirías, profesor, ¿y por qué? Porque el azufre es un no metal, el oxígeno es un no metal, pero los dos son diferentes, entonces podríamos decir que es un enlace covalente polar. Pero gráficamente, según Lewis, ahí nos vamos a dar cuenta que es un enlace dativo. Profesor, ¿y cómo sería? Vamos a ver, mira, lo vamos a hacer un poquito grande para que tú puedas visualizar. Por ejemplo, aquí tengo... aquí tengo el azufre, el oxígeno, azufre, oxígeno, ¿sí? Vamos a ver, muy bien. Si ambos observamos aquí, ambos elementos están en el grupo 6A, aquí vamos a colocar que estos elementos están en el 6A ambos. Por lo tanto, yo voy a decir que si está en el 6A, ambos van a tener 6 electrones. Recordar que siempre ambos tienen que cumplir la regla del octeto. Mira, vamos a ver cómo sería. Como ambos están en el grupo 6A, yo le voy a poner 6 puntitos al primer oxígeno. Recuerda que tiene que cumplir la regla de octeto. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el primer oxígeno. El azufre también está en el grupo 6. Mira, y yo lo voy a colocar de esta manera y le voy a poner aspas para no confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tú observas, si tú eres buen observador aquí, tú te vas a dar cuenta que ambos ya cumplieron octeto. Mira, vamos a ver aquí. A ver, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 del electrón, del oxígeno, más los dos aspitas del azufre, este señor ya hace octeto. Ahí está. Y el azufre también hace octeto. Mira cómo sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más los dos puntos hace 8. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, profesor, me falta el oxígeno y también tiene 6. Pero tú dirás, profesor, ¿y qué pasaría si es que yo le coloco... si es que yo le coloco aquí un punto y aquí otro punto? Pues yo te diría que está mal. Profesor, ¿y por qué está mal? Porque en este caso el azufre hiciera 10 y ya no cumpliría la regla de octeto. Entonces no puede ser estos dos puntitos. ¿Cómo sería entonces lo que nos va a convenir? A nosotros nos va a convenir colocar al borde del oxígeno. Mira, le voy a poner sus 6 puntos y esto sería lo que me conviene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 6. Profesor, ¿y dónde está el enlace dativo? Mira, te decía que todos tienen que cumplir octeto. El oxígeno, que le he puesto 6 puntitos rojos, ¿cuántos me faltan para cumplir octeto? Serían con estos dos aspas del azufre. Por lo tanto, le voy a poner aquí el octeto. Ahí está. Muy bien, dentro de tu pregunta sería, profesor, ¿y dónde está el enlace dativo? Me dice,
es el enlace que se forma con un par de electrones que se comparten y es aportado por un solo elemento. ¿Quién es el que aporta un solo elemento? ¿O quién es el elemento que aporta solamente él aporta o él dona o él regala para que otro elemento llegue a 8? En este caso es el azufre. Aquí voy a agregarle un poquito a la teoría y se representa mediante una flecha. ¿Cómo sería, profesor, según mis líneas? A ver, obsérvame aquí, por favor. Si tú observas, nosotros hemos dicho del video anterior que cada vez que yo veo un punto y un espacio, una línea, mira, entonces aquí te vas a dar cuenta que hace una línea, aquí también hace una línea. Entonces yo voy a dibujar mi oxígeno, mi azufre, mi oxígeno, y yo le voy a colocar las dos líneas del enlace doble. Ahí está. Profesor, y esta flecha y estas dos electrones del azufre, ahí estaría el enlace dativo. Como te vuelvo a repetir nuevamente, el enlace dativo es donde un elemento dona para que otro llegue a cumplir un octeto. En este caso, sería el azufre es el que dona. Por lo tanto, la flecha va a ir dirigida su cabecita hacia el oxígeno. En este caso, sería de esta manera. Ahí está. Recuerda que el enlace dativo se va a representar mediante una flecha. Muy bien. Vamos a tocar también, ya que es oportuno aquí, según este ejemplo, vamos a ver preguntas de exámenes de admisión que me van a preguntar por electrones libres y electrones compartidos. ¿Cuántos habrán? A ver, vamos a ver. Los electrones libres, ¿quiénes son? Son los que no se enlazan con nadie, los que prácticamente están en el aire. Contaremos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, aquí van a haber 12 electrones libres. Nuevamente los vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Profesor, ¿y quiénes serán los compartidos? Son los que están compartiendo o enlazando por una u otra razón. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería aquí 6 electrones compartidos. Ahí ya acabamos con el ejemplo del SO2. Vamos a hacer otro ejemplo más para que quede un poquito más claro del enlace dativo. Mira, tenemos el SO3. Profesor, ¿y cómo sería? A ver, vamos a ver, mira. Vamos a trabajarlo igualito. Oxígeno, azufre, oxígeno. Le voy a poner, el oxígeno lo voy a poner abajo. Lo puedes poner arriba, igual da. Ojo aquí, cuando esa figura puede pasar de esta manera, que el oxígeno puede estar bien abajo o bien arriba y la respuesta va a ser igual, eso se le llama resonancia. Escúchame bien, ¿qué es la resonancia? De cuando yo haga un enlace químico y al poner o al mover, en este caso, cualquier elemento, en este caso el oxígeno lo puedo poner abajo o arriba y la respuesta me va a quedar igual, eso va a ser un compuesto que tenga resonancia. Muy bien, vamos a colocar los puntos como nos va a convenir para que todos se satisfagan con el octeto. Vamos a ver, mira, sería de esta manera. El oxígeno tiene 6, otra vez está en el grupo 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. El otro, el azufre, está también en el grupo 6. Mira cómo los voy a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente, como el ejemplo anterior, si tú te das cuenta, el oxígeno y el azufre que lo he trabajado, ya ambos tienen octeto. Entonces le voy a poner con círculos. Le voy a poner aquí un círculo de este octeto y le voy a poner el otro círculo de octeto. Ahí está. Muy bien. Otra pregunta dirás, profesor, me están faltando dos oxígenos. ¿Sí? Me están faltando dos oxígenos y ambos tienen 6. Pero no le puedo poner aquí un punto y un punto y aquí otra vez punto y punto porque ya el azufre se pasaría de 8. Entonces, nuevamente, tu astucia va a
va a dar razón aquí y vas a decir, profesor, lo que me queda es como lo que hicimos acá en el ejemplo anterior. Mira, sería, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 de aquí, 8. Acá otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 2 de acá, 8. Muy bien. Entonces, profesor, ¿y cómo quedaría con líneas? Mira, quedaría de la siguiente manera. Oxígeno doble, a ver, vamos a poner primero los elementos. Azufre, oxígeno, azufre, oxígeno. Así tal cual lo habíamos puesto al principio. ¿Cómo sería aquí? Mira, punto aspa, entonces serían dos líneas, un enlace doble, ¿sí? Este sería un dativo y aquí también sería un dativo. Muy bien. Mira, me había olvidado aquí. ¿Tú recuerdas del video anterior cuando teníamos una simple línea? Era enlace sigma. En un doble había un pi y un sigma. Y en un triple había un pi, un sigma y un pi. Profesor, ¿y el dativo qué tipo de enlace hace? Hace enlace sigma. Entonces, si tú le quieres poner nombres, este sería pi, sigma, sigma. Y acá, profesor, ¿cómo sería? Aquí sería pi, sigma, sigma, sigma. Muy bien. Profesor, ¿y cómo serían aquí los electrones libres y compartidos? A ver, vamos a ver. Electrones libres y electrones compartidos. A ver, vamos a ver. Recuerda nuevamente, los electrones libres son los que no se enlazan con nadie. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ahí está. Profesor, y los compartidos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Tú dirás, ¿no? De repente, ya observaste algo. Tú dirás, profe, ¿los libres siempre van a ser la mitad de los compartidos? No. Acá nuevamente, tenemos 16 y la mitad es 8. No, no siempre va a cumplir. Aquí coincide, pero no siempre va a dar de esta manera. Recuerda que el dativo es el que dona un par de electrones y en este caso va a representarse mediante una flecha y ese enlace sigma va a ser un enlace sigma. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña regla que siempre la vas a utilizar cada vez que quieras saber de un compuesto cuando es un ácido. En este caso, un ácido, ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo de nomenclatura, que siempre va a tener la forma de un hidrógeno, de un no metal y de un oxígeno. ¿Cómo sería ese ordenamiento? Porque hay que saber ordenar a los elementos para poder hacer la notación de Lewis y saber cuántos electrones libres hay, cuántos compartidos hay y de repente cuántos enlaces dativos hay, porque también hay preguntas de examen de admisión de ese tipo. Me dice la primera regla, mira, me dice regla cómo ordenar un compuesto si es un ácido. Dice, los hidrógenos siempre irán a los extremos, importante eso, los hidrógenos siempre irán a los extremos. Los oxígenos siempre irán al costado de un hidrógeno. Los oxígenos siempre irán al costado de un hidrógeno. Y el elemento no metal por lo general se colocará en el centro. Supongamos me dan el H2SO4. Ya lo vamos a ver, ese es el elemento llamado ácido sulfúrico. Profesor, ¿cómo sería su ordenamiento? Mira, lo voy a poner aquí para que me dé espacio. Lo voy a poner de la siguiente manera. A ver, hidrógeno, oxígeno, azufre, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno. Observa, mira cómo lo he colocado. Los hidrógenos van a los extremos, al costado de un hidrógeno, un oxígeno. El no metal, como dice, por lo general va a ir al centro y como son cuatro oxígenos, estoy colocando uno abajo y el otro arriba.
Vamos a ver cómo nos quedaría si es que le hacemos, si le hacemos Lewis. Mira, primero hay que tener bastante en cuenta esto, que primero hay que trabajar donde están los hidrógenos, si están arriba o si están en la forma horizontal, si están en la forma vertical o en la forma horizontal. En este caso yo los he colocado de forma horizontal, por lo tanto voy a comenzar a colocar mi Lewis en esta forma, ¿sí? Bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a ver cómo sería. A ver, el hidrógeno, como está en el grupo 1, le voy a poner un puntito. Ahí está. El oxígeno, ya sabemos, está en el grupo 6A, le voy a poner aspas. A ver, vamos a ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú dirás, profesor, ¿y por qué no le puso, dos acá, otro acá y otro acá? No. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el hidrógeno que está en este lado también va a ser la misma situación. Por eso le estoy dejando siempre uno aquí y aquí también va a pasar lo mismo. Pero continúo con el azufre. El azufre nuevamente tiene 6. Le voy a poner rojo otra vez. Puntitos, ¿sí? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente. Le he puesto un punto y un punto porque acá hay un hidrógeno nuevamente, como te decía. Otra vez, tengo aquí oxígeno 6, aspa le voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno tiene 1 porque está en el grupo 1. Ahí está, ¿sí? Profesor, ¿y por qué lo ha hecho de esta manera? Porque te estoy diciendo que los hidrógenos me van a tener algo de especial para poderlo ordenar, en este caso, mi notación de Lewis. Recuerda que en un video anterior hemos dicho que el hidrógeno siempre cumple la regla de 2. Vamos a ir ordenándolo. A ver, vamos a ir viendo si van cumpliendo la regla de octeto. Mira, este hace 2. Ahí está. Este oxígeno también ya hizo 8. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, muy bien, ahí está. A ver, el azufre también hace 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir poniéndole aquí su circulito respectivo y me quedaría algo así. Muy bien, el oxígeno también ya tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Y el hidrógeno hace la regla de 2. Ahí estamos. Profesor, se ha olvidado de los dos oxígenos, el de arriba y el de abajo. No, no me he olvidado. Los voy a colocar a lo último porque ya me di cuenta que ambos o todos los que están en forma horizontal ya cumplieron octeto. Entonces, el tema que estamos viendo, el enlace dativo, mira, aquí sería de esta manera. Y los voy a poner también de color negro. Mira, sería de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 2 son 8. Ahí está. Y aquí sería otra vez, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 son 8. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería aquí sus líneas? Mira, las voy a colocar aquí en la parte de arriba para que te des cuenta. Recuerda nuevamente, cada vez que veas un punto, una aspa, un punto, una aspa, hace una línea. Mira. Voy a colocar nuevamente la forma hidrógeno, oxígeno, azufre, oxígeno, 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 hidrógeno. A ver, vamos a ver cómo sería. Mira, aquí sería simple, aquí otra vez simple, aquí otra vez simple y aquí otra vez simple. Profe, arriba y abajo, dativos. Mira, aquí hay un dativo y aquí hay un dativo. ¿Quién es el que dona hacia arriba? El azufre está donando, por lo tanto la flecha con la cabecita hacia arriba. ¿A quién está donando? El azufre, la cabecita hacia abajo. Entonces, estos serían, mira, serían todos sigma. Sigma, 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 sigma y sigma. Si me preguntaran a mí cuántos enlaces sigmas y pi hay, yo voy a decir aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigmas y 0 pi, porque no hay ningún enlace doble. Muy bien. De esa manera, yo voy a formar, con esa regla estoy formando yo el compuesto de un ácido. Profesor, se estaba olvidando, ¿qué pasaría si es que me preguntaran
electrones libres y electrones compartidos. Compartidos. A ver, vamos a ver. ¿Será la mitad? No. A ver, vamos a ver. Mira cómo sería. Vamos a contarlos. A ver. Contemos los libres primero. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ver. 20 libres. Ahí está. Profesor, ¿sería compartidos la mitad? A ver, vamos a ver. Yo te voy a decir que no. Por eso te decía al principio que no va a cumplir siempre. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, compartidos van a ser 12. Ahí está. Ese es un ejemplo básico que acabo de hacer de cómo hacer un enlace, cómo hacer un ácido para hacer su Lewis, su representación por líneas, sigma o pi y electrones libres y compartidos. Bueno, jóvenes, solamente me queda despedirme. Espero que les haya gustado el video. Cuídense y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.